Lo primero, decir que este año hemos cambiado de ubicación. La gente que ya nos conoce y que todos los años ocurre, acude a la oficina, pues que sepa que en vez de estar en el barrio de San Vicente, estamos justo detrás del ayuntamiento este año, en la calle San Juan, número 10, el local de Cobo Araca. Y bueno, comentar qué es lo que hacemos en la oficina, pues el decir que desde hace ya 16 años, Berri Otxoak viene ofreciendo este servicio a los vecinos y vecinas de Baracaldo, dando información sobre todas las prestaciones sociales a las que tienen derecho: renta de garantía de ingresos, renta complementaria de ingresos de trabajo, prestación complementaria de vivienda, ayudas de emergencia y ayudas de inserción social. Decir al respecto que es un servicio que ofrecemos gratuitamente a los ciudadanos y ciudadanas de Baracaldo y de Ezkerraldea en general, porque a pesar de que deberían hacerlo, pues ni el ayuntamiento, ni Lanbide, ni los que tienen la responsabilidad de dar esas ayudas a la gente, han hecho ningún tipo de campaña sobre ellas, precisamente, ¿no? Entonces, ante esa falta de información, nos vemos obligados, en su momento, hace 16 años, pues surgió la iniciativa de dar información a la gente que lo necesitaba. También decir que, como los últimos años especialmente, ha aumentado el número de personas considerablemente que viene a la oficina, indudablemente desbordada por, pues bueno, la situación económica de los últimos años, ha hecho que sea cada vez más grave y que más gente, más familias, se acerquen al punto de información. En concreto, el curso pasado, han acudido a este punto 831 familias, de ellas casi 450 de forma presencial, 276 por teléfono y 98 por internet. Se han incrementado con estos datos las consultas al centro de información en un 36%, con lo cual, pues como he dicho, la situación económica actual hace que la gente necesite las prestaciones sociales para poder salir en el día a día, y necesitan, cuando se encuentran con la realidad, pues bueno, necesitan información sobre ellas. Un poco por desglosar cuáles han sido las cuestiones que nos han planteado, pues el 38% de las consultas giraban en torno a las ayudas económicas municipales, especialmente relacionadas con el impago de alquileres e hipotecas. El 34% en torno a las malas prácticas de Lanbide. Malas prácticas denominamos, pues, de alguna manera, lo que vienen a consultar es cómo pedir las ayudas, porque se encuentran cuando van a solicitarlas a Lanbide, se encuentran con muchas dificultades e incluso con, entre comillas, alguna trampa por parte del personal de Lanbide. Más que del personal, bueno, pues indudablemente con una directriz de el intentar que la gente no acceda a estas ayudas. Entonces, pues para superar esas trabas, tenemos que aconsejarles el cómo hacerlo. Un dato, por ejemplo, también del año pasado, es el 64% de las consultas fueron realizadas por mujeres, con lo cual, pues bueno, el dicho que decimos siempre de la precariedad tiene rostro de mujer, es evidente. Otros datos, un poco por completar lo que es el año pasado, ¿no? El 29% de las consultas fueron realizadas por personas desempleadas de larga duración. Muchas de ellas, hasta el 26%, pues eran personas mayores de 45 años desempleadas, que estaban en una situación peor. De esas, por ejemplo, 27% son pensionistas. No olvidemos que estas prestaciones no solo están dirigidas a personas que no tienen empleo, sino incluso también a personas que ya no están en la vida laboral. Pues está también, por ejemplo, pues el dato de viudas de Baracaldo que están por debajo del umbral de la pobreza, que son hasta 2.500 mujeres. Un poco para terminar, pues el destacar cómo vemos importante este punto para informar sobre las prestaciones sociales, y crítica de nuevo al ayuntamiento, no solo por el no ofrecer esta información ellos directamente, sino sobre todo, pues bueno, incluso por hacer cada vez más difícil el acceso a las ayudas. Y ahí volver a denunciar, como hicimos la semana pasada, el hecho de que el ayuntamiento de Baracaldo, en estos tiempos de crisis, sigue reduciendo la asignación económica hasta el 50% respecto al año pasado, dedicada a las prestaciones sociales,
las que dependen directamente del ayuntamiento, y cómo incluso incumple la normativa del gobierno vasco, como denunciamos la semana pasada, incumple la normativa del gobierno vasco poniendo requisitos de acceso que son más gravosos para los ciudadanos de Baracaldo que para el resto de los residentes en la comunidad autónoma vasca. Atendiendo los lunes de 11 a 1, ¿no? Sí, es verdad. Solamente. Como he comentado, este año es aquí, detrás del ayuntamiento, en San Juan número 10, y es todos los lunes entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, todos los lunes. Y de aquí hasta verano, desde septiembre hasta verano.